Suele ser difícil distinguir en un país teatro de invasiones e inmigraciones, que es aquello que se recibe por herencia, que se deriva del medio en que ahora se vive, y que se ha adquirido por mezcla con otros grupos de hombres distintos del propio. No en su origen, sino en los cauces seguidos al dispersarse la humanidad. En Colombia, esta mezcla se dio de una forma particular, determinada por una diversidad de tiempos, sitios y cruzamientos. La raza europea, dominante políticamente, mil veces superior en lo moral e intelectual, se reprodujo con lentitud, aglomerándose principalmente en las altiplanicies y las regiones de clima templado. Mientras que las razas negra y cobriza tuvieron un desarrollo muy distinto. La negra debía multiplicarse prodigiosamente, favorecida por el sol tropical, los alimentos fuertes y vulgares y la depresión de las facultades morales e intelectuales. Las razas indígenas debían disminuir o permanecer estacionarias dondequiera que la vida civil les impusiese trabajos muy penosos. Pero debían prosperar numéricamente allí donde se mantuviesen dentro de una esfera habitual, como en las altiplanicies. Las razas y las castas debían tener, como tuvieron, su geografía inevitable y fatal. Los blancos o indios de color pálido bronceado y los mestizos que de su cruzamiento naciesen quedarían aglomerados en las regiones montañosas y las altiplanicies. Mientras que los negros, los indios de color rojizo y bronceado oscuro y los mestizos procedentes de su cruzamiento debían poblar las costas y los valles ardientes. A pesar de los numerosos cruzamientos, esta mezcla no es perfecta, ni aún al cabo de mucho tiempo. Y siempre puede hallarse la huella de las diversas razas superpuestas, aumentando esto a veces, ora porque el conquistador trata de conservar la pureza de su origen, ora porque el vencido rehúsa mezclarse con el amo. La población colombiana es hoy esencialmente mestiza. De cada 100 habitantes, 75 son de raza mixta, 13 de color, 62 pálidos. Y solo 25 pertenecen aún a razas puras, 5 negros, 12 blancos y 8 indios. Esta abigarrada población presenta varios grupos característicos, que ora abarcan grandes extensiones, ora se reducen a pequeñas zonas. ¿Será pues raro que en Colombia no exista aún un pueblo colombiano, ni lo haya todavía en muchos años, si no se combaten las ideas separatistas y el lugareñismo que dominan las varias zonas naturales del país? ¿Cuándo no sucederá que la mezcla de las razas fuertes produzca un tipo poderoso por la inteligencia, las aptitudes, la belleza física, como el caucano? Por esto, cuando se examina la población de una comarca, fácilmente se reconoce en medio de la infinita diversidad de las fisonomías, uno o más tipos principales que dan a los habitantes marcado aire de parentesco. Tipos que resultan de un original modificado por los cruzamientos, el clima, el alimento y la ocupación común. En cada nación ya formada hay, pues, una dominante física y una dominante moral caracterizada, por lo cual se puede definir en pocas palabras el carácter de una nación. En Colombia no hay tipo en verdad nacional.
pero sí existen tipos locales que tienden a acentuarse divergiendo más y más. Y ay de la patria si todos los hombres entendidos no ayudan a combatir sin tregua y con esfuerzo grande tales tendencias sólidamente apoyadas en nuestra actual división territorial. El más superficial estudio muestra que entre nosotros existen varios tipos: caucano, antioqueño, santafereño, pastuso, costeño, entre otros, con aptitudes físicas e intelectuales muy diversas. El cuadro que a grandes rasgos acabamos de trazar se modificaría sin duda mucho con la exposición de los detalles, pero en el fondo quedaría siempre el mismo. De él resulta que en América luchan dos elementos: la civilización y la barbarie. Y que a cualquier empero que sea la fuerza del elemento bárbaro, la civilización debe recuperar muy pronto su centro y su prestigio, pues no hay fuerza ninguna que pueda dominar permanentemente sobre el poder irresistible de la inteligencia. Trabajemos este y afanemos porque esta restauración no se tarde, y una vez la civilización en el solio, seamos activos y eficaces en aniquilar la barbarie, mas no como en Buenos Aires con el sable y el cañón, sino con la doctrina y la enseñanza. Eduquemos a los bárbaros acomodándolos a un régimen conforme a sus respectivas circunstancias.